Laut Gugatsbild, Gold Sham Shamirat. Öt Sham Gespetayet. Hanwet Tana, Asham Nishui, Öt Shambayet. Guaka, Guakumeinha, Taadet in Hawet, es Natu Hashir Hat Bukta. Dear Namare, Wan Chikmuk in the Lun Ma. One fire in the one new book in the Middle Shaggy Cook Yacht in the Middle Ship to Skate in the Middle Shaggy to get Scarpen, Ayuka Yacht fingers. A los pueblos del mundo, al Estado mexicano, a las organizaciones civiles, a las instituciones académicas y de investigación, a los creadores y artesanos de México, a los medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Los que estamos acá representamos al pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, porque fuimos nombrados en una asamblea comunitaria. Y el motivo por el cual estamos aquí, Tlahuitoltepec viene a alzar la voz contra la apropiación de un patrimonio cultural. Santa María Tlahuitoltepec Mije es una comunidad indígena que concibe el mundo como el espacio donde se desarrolla lo colectivo. De allí que expresar de estar en el mundo sea un vínculo respetuoso que se presenta en el día a día de sus habitantes a través de la lengua, de las prácticas sociales como el tequio o el servicio comunitario, la cosmovisión, la música y la vestimenta. En este sentido, la blusa de Tlahuitoltepec, Shamshui, constituye un elemento que convierte la manufactura artesanal en una actividad socioeconómica, porque su producción es para autosustento, en una actividad sociocultural, porque preserva la tradición, pero sobre todo la materializa bioculturalmente, porque Tlahuitoltepec no es una entidad, es una entidad viviente, porque no es pasado, porque no es museo, porque no es folclor, sino portador de cultura que hace referencia a la biodiversidad de la región. Asimismo, Tlahuitoltepec es una comunidad orgullosa de compartir su inspiración en el arte, la música y la danza, como las iras de la Banda Filarmónica Municipal, de la Banda de Música del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije SECAM en los Estados Unidos de Norteamérica en 1987, en Basilea, Suiza en el 2007, de la banda RM en Perm, Rusia, en 2012, y del grupo de danza Shodumb en Río de Janeiro, Brasil, 2014. Y en la construcción del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Isabel Marant es una marca y el nombre de una diseñadora francesa cuya línea actual Primavera-Verano 2015 incluye una colección que tiene patrones gráficos tomados indiscutiblemente de la blusa de Tlahuitoltepec. Ya que no da los créditos correspondientes, privatizando de esta manera la propiedad colectiva. Esto es, plagió el diseño. La apropiación de esta expresión de identidad de un pueblo indígena seguramente no es el único caso por parte de Isabel Marant, atenta directamente contra la comunidad, porque con su acto desnuda la identidad de Tlahuitoltepec. Sin embargo, esta afrenta es más grave de lo que pudo haber imaginado la diseñadora, porque, como señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 2, la nación tiene una composición pluricultural fundada en los pueblos indígenas, es decir,
perder un aspecto esencial de la cultura vulnera y reduce la diversidad cultural del país. Contraviniendo lo establecido en la Carta Magna y los demás instrumentos internacionales en la materia que suscribe México, como el artículo 1.2 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, o el 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso, la Autoridad Comunitaria de Santa María Tlahuitoltepec, asumiendo la responsabilidad otorgada por la Asamblea, alza la voz contra Isabel Marán, contra toda institución o empresa pública, privada, nacional o internacional, que con fines de lucro se apropia de los elementos culturales de Tlahuitoltepec, así como de todas las manifestaciones que identifican y caracterizan a los pueblos indígenas. Por lo anterior, hacemos el siguiente pronunciamiento. Tlahuitoltepec es una comunidad que cuestiona la temporalidad, se mueve en otro tiempo y espacio, altera la gravedad para abrir al Ayukar la posibilidad de traducir su entorno en líneas y colores. La blusa de Tlahuitoltepec extiende figuras ilusorias que refieren al equilibrio de la lengua Ayú. Recoge excepcionalmente como un mapa, una forma de relacionarse con el mundo. Recrea lo cotidiano, preside lo colectivo, inaugura la comunidad, salvaguarda el patrimonio material e inmaterial de la comunidad y es testigo de la continuidad de sus prácticas culturales esenciales. La blusa de Tlahuitoltepec es identidad. Tlahuitoltepec no justifica la probable afinidad de Isabel Marant con la blusa de Tlahuitoltepec, más bien la considera una apropiación de un patrimonio cultural con fines comerciales, una apropiación que atenta contra la idea de lo colectivo, una apropiación que no es un recurso creativo llamado inspiración o influencia, porque ignora que las dimensiones sociales y culturales de la blusa de Tlahuitoltepec prevalecen sobre las económicas, ocasionando perjuicios contra las comunidades indígenas en general, contra el diseño, contra la originalidad de la industria de la moda. Se hace un llamado a Isabel Marán, al Estado mexicano, a las autoridades locales, a los sectores públicos y privados, a los pueblos indígenas, a la sociedad civil. Primero, reconocer que la blusa de Tlahuitoltepec y los elementos y patrones gráficos que la componen representan la identidad de la comunidad. La blusa de Tlahuitoltepec, así como sus elementos y patrones gráficos, no restringen su variación en cuanto a diseño, confección, uso o aplicación, pues ilustra el movimiento de la tradición viva de acuerdo a la interpretación indígena de la propiedad. Es un patrimonio colectivo que recrea y representa la cultura, por tanto, no permite la posibilidad de un autor. Tlahuitoltepec ha participado en la construcción de reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. Tlahuitoltepec ha promovido el reconocimiento de los pueblos indígenas más allá de los escenarios folclóricos de asimilación por parte del Estado, dado que es en otros espacios públicos donde se les excluye y discrimina. Tercero, contrario a lo que suponen algunos medios de comunicación, Isabel Marán no necesariamente tuvo que trasladarse hasta la Sierra Mije para inspirarse. Isabel Marán está cometiendo un plagio porque la elección actual primavera-verano 2015
tiene patrón gráfico propio de la blusa de Tlahuitoltepec, que ha trascendido fronteras. No es una creación novedosa, como afirma la diseñadora. Por tanto, exigimos detenga la producción bajo su firma y repare los daños ocasionados. Tlahuitoltepec invita a Isabel Marán a conocer a las artesanas y apreciar cómo se comparte la blusa en lo cotidiano para que haga el reconocimiento explícito del diseño de origen. Cuarto, como pueblo de Tlahuitoltepec, invitamos a las comunidades indígenas a manifestarse contra la apropiación biocultural a conveniencia, contra los intereses particulares, de manera que se detenga la producción y venta bajo firma exclusiva alguna, que se detenga el plagio y el saqueo de que son objetos los pueblos indígenas. Convocamos a las organizaciones civiles, comunitarias y a las instituciones académicas del país a sumarse a este reclamo justo por el respeto y la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como de su patrimonio biocultural. Pedimos a las instituciones nacionales e internacionales correspondientes asumir su responsabilidad de garantizar la continuidad de las prácticas esenciales de los pueblos indígenas que sustentan la pluriculturalidad de México, reconocidos por los instrumentos internacionales y nacionales. Hacemos un llamado al Estado mexicano para que instituya los instrumentos y mecanismos efectivos que protejan la propiedad colectiva, intelectual y biocultural de los pueblos indígenas. Es decir, convertir las leyes abstractas en verdaderas herramientas de legalidad. Atentamente, Comunidad de Santa María, Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, México. Gracias.